Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta aquí con el buen Enies. Vamos a continuar el día de hoy con... También, hijo. Vamos a continuar con el juego de Alice Madness Returns. Así que dejen vuelo mis notificaciones. Y abro mi panel para poder ver chat. Y pues bueno, vamos a pasarnos al juego. Ahí estamos. Vamos a darle. A darle átomos. A darle átomos. Espero que se escuche y se vea bien. Porque me percaté que en el juego de BioShock el audio de mi micrófono está súper bajo. Y nadie me dijo nada. Ok, ya se ve. Ups. Espero que sí se vea. Vamos a asegurarnos. Sí, ya se ve. Ok. ¿Aló? ¿Aló? Pasó, panda. Sí puedo elegir capítulos. Ah, mira. Pero eso es porque nada más llevo uno. Chafa. Bueno, yo chafa porque... Yo soy el que no ha pasado más que el primer capítulo. ¿Cómo estás, panda? Tardaste un chingo. Honestamente. Uy, uy. Oye, carga en putiza. Eso me gusta. Este no es el que te dije, güey. Este es el que salió para Xbox. No sé, güey. No sé ni para qué consola salió. Yo sé, yo sabía o pensé que había salido para Play 2. El primer Alicia de PC es el que te digo que da miedo. Busco el nombre, va. Digo, si esta es una secuela, tendría sentido. Ay, baboso. Recuerdo. La sinvergüenza llevaba una cosa en la cabeza grotesca. Si yo hubiera tenido un accesorio tan indecoroso, lo habría quemado. Destruido toda prueba y negado su existencia. Valoro mi reputación. Ok. Digo, si hay una Alicia antes de este. Alicia American McGee es el que te decía yo. Ah. Pero entonces es precuela a este, no. Ah. Justo tenía yo esa duda de si era una especie de secuela o era un spin-off del cuento clásico, pero ya me lo acabas de confirmar. American McGee. Sí, yo había dicho que este era el Madness Return. Yo por eso te dije, güey, es el Madness Return. Dijiste, no, güey, ese no es. Güey, te estoy diciendo que sí, porque yo lo estoy jugando, mamón. Pero bueno, ya me confirmaste. Entonces, ok, no, no hay tanto problema, creo yo. En fin. Oye, qué puto miedo, ¿eh? Estar así en el fondo del mar.
Ok, tengo que ir para allá, por lo que veo. Vamos a ver qué más encuentro. Órale. What the fuck? Ah, es una ilusión. Ah, la verga. Pues me han engañado. Muy bien. Oye, entonces tengo que jugar el American McGee también. Pero qué cosas, ¿no? A huevo. Entonces. Digo, porque más o menos estaba yo tratando de unir puntos aquí en el juego, pero habían cosas que no me cuadraban, así que únicamente me voy basando en lo que estoy viendo en los, porque tengo un puto abrazacaras en la espalda. Ahorita me estoy dando cuenta. Me estoy basando más que nada en el mismo lore que me está dando el juego. Entonces, a lo mejor ahí estaba mi error, ¿no? Caminos por acá. Más que sí. Pero entonces, ¿cómo agarro lo del otro lado? Aquí. Y aquí me voy a matar. Ah, no, qué tonto. ¿Cómo se me pudo olvidar? Oye, entonces en el juego anterior mencionan por qué recojo dientes. Porque estoy viendo que los dientes son básicamente la moneda de aquí. Es algo muy bizarro, pero no veo tanto problema. Escucho, pero no lo veo. Bueno, también me entra la duda entonces. Si es una secuela, ¿por qué este según no da miedo? Yo veo que está bien turbio, ¿eh? O sea, por lo poco que he jugado, ha estado bastante, bastante turbio. Ahí está, lo sabía. Está. Ahora. No, qué pendejo. Shit. Bueno, al menos me dejaron aquí, ¿eh? Ok, ok. Habían... Ah, es que debí de haber brincado desde ahí. Bueno, ahorita los agarro otra vez.
Ay, pendejo, casi me mato. Ay, güey. Mientos. Ok, ahora para allá podré llegar. ¡Ay, sí, vientos! Porque también me entra la duda de si ya tenías tus poderes. Si Alice o Alicia ya tenía sus poderes. O sea, es una almeja súper tonta porque tiene fucking colmillos que la lastiman a sí misma. No, me caí, qué pendejo. Oye, ¿cómo llego hasta allá? Hay un cofre. No. Fuck. Oye, estuvo raro eso, ¿eh? Bueno, es que no tengo contador de vidas. Lo único raro es que... ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo está? A huevo. Ok, los dientes dorados me dan 5. Aún así te digo, el juego está turbio. O sea, nada más la intro me sacó de onda. Ok, se guardó aquí. What the fuck is this? Es la puerta de mi casa. Acaba, ¿no? Y fui la última de la biblioteca la noche del incendio. El tronco que eché a la chimenea estaba apagado cuando subí a acostar a Daina. Si no fuera así, quizás sea la responsable de la muerte de mis familiares. The fuck? Bueno, una pregunta bastante válida, según yo, es Panda. No sé si me puedes confirmar. ¿Tengo que jugar el 1 para entenderle a este o no hay pex? Ay, pendejo, me transportó hasta acá. ¿Qué pedo? Ay, what the fuck. Ay, ya lo vi, perro del mal. ¿Sí, puerco? No llegas, güey, no llegas. ¡Puta madre!
estás, güey? No, güey. Ni dientes soltó, what the fuck. En fin, no hay mucho que hacer por aquí. Bueno, traigo. Ah, no, no traigo. Ok. Del otro lado hay otro camino, pero no este. No sé cómo llegar. Está muy, muy lejos, ¿eh? Igual y se puede, pero desde otro lado. Lo que he visto es que no hay mapa, entonces debo tratar de conseguir todo antes de llegar con el jefe o a la zona del jefe. De hecho, aquí no puedo pasar. Ok, al fin que no quería. Ah, pues por aquí paso para allá. No. Digo, igual ahí se explican varias cosas de este juego, ¿no? Como decía, es la primera vez que lo juego. Y si me aviento el American McGee también. También sería el primero. Y es que, como decía, a mí me recomendaron este juego, no el American McGee. O igual y sí, pero no recuerdo. ¿No son enemigos? No. Okay, no hay nada más, ¿verdad? No. Tengo el dash de fondo de barril. Tengo el dash de del Cuphead. ¿Cómo dicen? Cuphead. ¿Qué subyace bajo esta pátina de cortesía? Algo perverso, apuesto a que sí. Bien, voy por mis otras galletas, aguanten.
Turiru pipu pipu piru pipu pirar pum. Que me acabé mis galletitas de avenita. Tiene la vista ahí de ese pinche pez. Bueno, todos. es una pescada. Con boobies. No sé cómo funciona eso en los peces, pero... Bien por ella. Ok, ahora... No sé dónde tengo que ir, Pero voy a tratar de explorar todo. Aquí parece que todo el mundo me conoce. Entonces, como decía, probablemente... Ah, ¿dónde estás? Estás más abajo, supongo. Hay una caracola. Estás puto cerdo, te escucho pero no te veo. Okay, pensé que iban a explotar o algo. Okay. No hay mucho, Al menos hasta ahorita. A lo mejor ya después nos salen puros pinches monstruos feos. Salidos del averno. Ok, vamos a ver qué es esto. No hay tiempo que perder. No queda tiempo. Ya puta. No, pero muévete. Shit, casi me muero. Casi me mato, holy shit. Alice, no te entretenga. Ya hemos perdido el tren. Okay. Todo, ay güey. Okay, solo tenía que sobrevivir, menos mal. Pero igual casi me funan. Ahora por aquí suena el puerco.
No sé quién es ese güey, ¿eh? Ok, entonces... probablemente para conseguir todo lo demás voy a tener que... continuar el juego, pero seleccionando el capítulo. ¿Cómo entro ahí? O mejor dicho, ¿cómo subo? La mayoría de las obras de los teatros y de las calles no son adecuadas para los jóvenes. Las riñas entre Punch y Judy no son más que vulgares disputas familiares. Igual y si llego, ¿eh? Igual y si llego. Ay, baboso. No llegué. Bueno, igual y nada más es son los dientes. Digo, sí me sirven, pero no es como que me urjan. Ah, también es una señora pez. Pendejo. ¿Ahora qué es eso? ¡Hala! Ahí dura mucho menos que el otro vato. De que estaba en el nivel en el capítulo anterior que me arrojaba fuego. Ya volví, tuve llamada. Ah, está bien. Te preguntaba si debería de haber jugado el anterior. Adiós. Au, au. Ah,
Adiós. Sí, debí de haber jugado el juego anterior, el American McGee, para entenderle a este. Según yo, no. Pendejo, casi me caigo. Según yo, no es tan necesario por el resumen que te dan al inicio de este. Sí. Que, por cierto, está súper turbio, ¿eh? O sea, no pensé que fuera así. Lo que sí es que me surgió una duda, Panda. ¿Por qué recojo dientes? Supongo que eso lo explican en el primero. ¿Tienes Spotify? Me había invitado el Sakumer a Spotify familiar, pero no lo uso. Entonces le dije, no, güey, mejor sácame. Le digo, el chile, ni lo uso. ¿Por qué? Ahora sí que, ¿por qué la duda, carnal? Hay otro cerdito. No mames, qué pedo. La verdad no sé. El primero solo jugué un rato, como 3 misiones, y este no lo he jugado. Lo topo, pero no lo continué. Ah, ya. Tiene lo suyo, ¿eh? Del Spotify, porque ahí está el álbum del juego 1. Que te digo que su música está bien fricaloide. Busca el soundtrack del American McGee en YouTube. Va. Bueno, si lo puedo encontrar en YouTube, para que el Spotify que me digas, no, pues es que ahí pagas y tienes todo. Te puedo refutar eso con, pues me voy a YouTube y lo encuentro gratis, perro. Pero supongo que no es por eso. O más bien no es por eso, obviamente. Estamos aquí tratando de mamonearme, güey. Pues para mandarte la liga de Spotify ya lo tenía a la mano. Y sin comerciales. Bueno, ¿qué te digo, amigo? Que si le sabes al shitpost, le sabes al shitpost, güey. Ok. Ok, de un salto llego. Bastante, bastantes tazos. Que te lo pase el saco para follar. ¡Ay!
Creo que sí había visto que este juego se parece al... O más bien que este juego, ¿cómo se llama? Oh, shit. Que este juego tenía otra especie de versión. En este caso es una precuela. Pero lo que yo decía ayer, creo, o en el primer gameplay, es que es de tiempo, ¿verdad? Si me quito, ¿desaparece? Sí, ok. Ok. No, se reinició, fork. Okay, listo. Ay, güey. Pero que yo lo ubico más por el disco este de rock en español que yo tenía. Tenía en la portada al gato de este pinche juego. Bueno, igual era del anterior, ¿no? Porque yo no sabía que estaba para Xbox, para 360. Pero ahora tiene más sentido que sea el American McGee que el Madness Returns. Es que no se me olvida nada, ¿va? Ajá, ya lo vi. Checa tu Whats. A ver. No, espérame. Niño. Ah, ese güey metió en miniatura. Yo pensando que era parte del gameplay. De la imagen que me mandaste. Pues no estaría mal echarle un vistazo, cuando menos a la música. Ah, es un recuerdo. Ok, ¿puedo volver? Sí. Ese es el álbum, o mejor dicho, la portada. Ah. Entonces, en teoría, sí lo conocía. Pero no como yo recordaba, jeje. No, qué güey. No. Es por acá atrás, ¿no? Quiero creer. Simón. La epidermis se abrasó hasta la tercera capa y el resto de la piel quedó como las escamas de una carpa.
Ay, güey. En el 1, no mames, entra Alicia en un estado de modo diablo o algo así, con cuernos y roja y bien de la verge. Hacías más daño. No sé si en este juego pase también. Hay un modo de ataque, una especie de arranque de ira o algo así. Ay, pendejo, casi me caigo. Pero solamente lo puedo activar cuando me queda una sola rosa de vida. Entonces, supongo que es ese. Déjate de mamadas a ver esas nalgas. Mañana. Uy, güey. ¡No! Ah, fuck me. Por dos es más, dice este güey. Alguien me debe una donación en especial. Sí, sí, lo sé. Mañana. Ahora sí que mañana sin falta. Mañana ni madres. Ahorita mismo me la tienes a punto de explotar. ¿Qué pedo? ¿Cómo, qué pasó, Alan? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Puedo matar los caballitos? No, son inmortales, ok. ¿Quién como ellos? Señora PCC. Uf, inbots, dice. No sé, güey. ¿A quién? Chale, me cerraron la puerta. Ah, primero voy para arriba. Ah, pero está cerrado. ¿Y aquí está cerrado? Huevos, no me ni madres. Ah, está cerrado. Hoy se ve genial su vestido, ¿eh? Así en la oscuridad. Buenas noches, mi desestresador ese, güey. Qué pedo. ¿Cómo estás, Alan? Hola. ¿Puedo ir por el dietit? Fuck. ¿Se puede bajar la cámara y verle las bragas? Este güey. ¡Oh, Alice! Encantado de volver a verte, querida mía. Tu llegada está llena de afortunalidad. ¿En serio? Yo ni siquiera sabía. No importa. Mi elocuente espectáculo está a punto de estallar. Solo necesito un medicamento con tu ayudosidad. Ayudosidad. No tengo mucha experiencia, pero necesito reconstruir mi... Hagamos un trueque. Tengo un destornillador casi nuevo, un bonito martillo. Un si tren está pervirtiendo el País de las Maravillas y busco ayuda para frenarlo o destruirlo. De lo más vejacioso, sin duda. Nos encargaremos de esa monstruosidad ya. O sea, cuando podamos. Ahora, intermediemos en asuntos más importantes. Debido a un embrollo logistérico, hay que reunir los requisitos del espectáculo. Hay que ir a recoger el magnífico guión. El escritor es excesivamente imaginativo y estudia varios finales. Después ordenarás la música sin tonos del espectáculo. Y por último, reúne nuestras estrellas, las jugosas. Digo, intérpretes del espectáculo. Ahora ven. Lo fundamental de la rapidez es fundamental. Pues no parece que estés listo para el espectáculo. ¿Por qué no reúnes tú mismo esas cosas? Un director se debe a los preparativos, a la organización, a las cosas innecesarias, etc. Consigue el guión del escritor, después podremos criticar o meter bulla o chismorrear, según el caso. ¿El escritor es irritable? Para una personalidad de tu distinguida reputación, me ruboriza la conceptualidad. Es un pulpo a todo esto. Vive por ahí. Adiós. O sea, no me va a ayudar. Ah, ¿y otra vez? Ah, chanclas. A ver, espérame. No sé por qué de repente saca... A ver, espérame. Sound alerts, aquí está. Espérame. Lo bueno es que no cuesta, así que me vale verge. A ver, vuélvelo a lanzar, porfa.
También. Devuélveme mis 0 bits, este mamón. Ahí está, güey. Ahí está, ya sonó, ya. Pagado. Ok, entonces hay que recoger algunas cosas para este güey. Ah, por cierto, lo que querías ver. Ah, con este vestido no se ve. Tenía, en la, el capítulo anterior tenía uno de steampunk. Papá. Ni modo, Alan. Te lo perdiste. Todo por no venir ayer, ¿ya ves? Ah, bueno. Brincando, sí, ve. Sí, ve. A ver. Uy, es una masa blanca. Digo, una masa. No se ve. F. Cámbiaselo, pues, por mí. Es que no me deja. Desde aquí no me deja, para empezar. ¿Qué pedo? Ah, aquí me dice todos los recuerdos. Ah, me faltó uno en el capítulo 1. What the fuck? No, me faltaron dos. Aquí me faltó uno. Puta madre. Aquí me faltaron dos. Uno. Y este sí está completo. Es que creo que solo se le puede cambiar al inicio del juego. Pero creo que se cambia de acuerdo al nivel en el que estoy, ¿eh? Bueno, el capítulo, mejor dicho. Cierra y abre ese güey. No, aún así no me da la opción, ¿eh? Sí lo intenté ayer que había sacado ya el cosplay de steampunk. Aún así no me dejó seleccionarlo. Ah, mira, aquí está, justamente. Si pasaras el mismo tiempo practicando lo que haces en el País de las Maravillas, serías el próximo Sullivan. O Gilbert, uno de los dos. Ay, uno de los dos. Alves dice. Eres lo bastante fuerte como para pegarles una patada en en las partes bajas de esas criaturas. Espera, voy a pelear entonces contra un pulpo. Puto juego. Supuestamente cuando me hago pequeña, tengo. Oh shit. Cangrejo cañón. Ah, pues es con los que estaba peleando cuando. Ok, está protegido. Ah, pues se lo puedo rebotar, ¿no? A ver, mamón. Órale, puto. Vamos. Ay, pendejo. Listo. Uy, pendejo. No he visto que eran dos. Oh shit.
la verga. Ahorita si me bajan toda la salud, ahorita puedo... Puedo, mostrarte el modo Berserk. Aquí, güey. Uy, pensé que quedaba otro. Pero pues me la pelation. A ver primero qué hay aquí. Nada. ¿De dónde salió el otro cangrejo? Nadie sabe. Nada más, ¿verdad? Fuck. ¡Ay, tarado! Okay. Voy a... aquí... Uf. Aquí lo único que hago parece que es recoger dientes. Falta uno allá enfrente. Bueno, al menos no hay daño por caída, ¿eh? Ok, listo. Uy. Ok. Ok, listo. Ay. Aunque si es que los niveles están muy... Bueno, los capítulos están muy, muy largos. Vamos a comer, ya se acabó mi leche. Digo... Vamos a continuar. Aquí huele a destilería. Apesta a halitosis y a orines. Es la esencia del genio no reconocido. Así que largo. Está más vacío que una cervecería dublinesa. Me envía el carpintero. Para empezar, el carpintero es un pusilánime.
Un parsimonioso y un cretino chapucero. Podría ser, pero venía a por el guión. Necesito... Lo que necesites me da igual. Yo necesito un trago. ¿Y a quién le importa? Necesito a los responsables de mi fallida y encadenada carrera. Qué triste. Necesito saber lo que es el amor mientras el mundo calla. Y ahora necesito una dosis de el escondite. Encuéntrame tres veces, bella dama. Sé rápida y podemos hacer un trato. Toda una vida ocultando su verdadero ser le ha dado ventaja, pero no puede ocultar su forma de moverse. Ok. Chale, no sé por qué. No sé por qué no empecé más temprano, ¿eh? No llegué. Fuck. Seguro tuve que haber ido ahí al Steam. Ok. Debía de haber ido al Steam para poder subir. Seguro por eso no llegué. Ok, ahora de aquí. Ahí hay un puerquito. Chale. Hay algo que no me está dejando hacer las cosas bien. Supongo que está desequilibrado mi... Así que mi cuerpecito. Y luego con las desveladas que me aventé la noche pasada, chale. Voy a tener que dejarlo hasta aquí porque... Si no esto se va a hacer muy feo, la neta. Así que pues bien, muchísimas gracias por haber venido, Panda y Alan. Una disculpa, que hubiera querido hacerlo más largo, pero también fue mi error no haber empezado más temprano. Entonces pues sí, lo voy a tener que dejar hasta aquí. Pues muchas gracias por haberse pasado y nos vemos hasta la próxima.